Ahora vas a llevar avanzas todo esto es... Ahora R4 zombies. Esta canción me gusta. Gracias, Corifan. Uy, ¿ves cómo me pongo? Parece que estoy con los ojos tristes. ¿Desde cuándo tengo yo los ojos así? Mira. Cosa más rara. Hola Lely, saludos de Barcelona. ¡Ey, Winter! ¡David! ¡Mi consejo! ¿Cómo estáis? Vamos a jugar a Punch Club 2, que me pasaron la clave y digo, venga, va. Te entré en la vida con la peque para poder verte. Te quiero algo, supongo. Ah, no me quieras tanto. Quiere más a tu peque ahora que no te das de gustos. Ya te lo dará. Traer la de Oppenheimer. Nosotros íbamos a ir mañana al cine, pero no lo sé. Gracias, Iván. ¿Está para móvil? Pues no tengo ni idea. Hostia, no sé ni si el 1 está para móvil. No lo sé. Vamos a jugar. Venga, va, saco. Que si no, luego me tiro una hora hablando y no hago nada. Ya está la gata, que pasa una ambulancia. Ñac. Muchas gracias, Watix. Esto lo vamos a poner aquí. A saco. ¿Dónde está el acceso directo? La P. Uy, qué beta tengo de PD3. Uy, qué beta tengo. Uy, no sé ni cuándo se puede jugar, pero... Uy, qué beta tengo. Es muy Jiddle. ¡Ah, hostia, de puta madre! Venga. Perdón por el audio. Ahora solo bajo. Oye, qué bien se esto todo, ¿no? Me gusta. Arroncom. Triplazos me he puesto a verlo mientras dormía la siesta. Y casi despierto a la gente de la risa. Así te... Yo no he sido. Ahora mismo, este es mi juego favorito, ¿eh? Coño, Arcaón, que no te acuerdes que te lo habías pasado. Una partida. Normal. ¿Juega el juego tal como desarrolladores? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡A chuchones! ¡No! ¡No! No queda otra. ¿Pero qué está pasando? Tú mataste a nuestro padre, debemos vengarnos. ¡Dios! ¿Cómo? ¡A chuchones! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, el gato en realidad cuanto más alto caiga mejor, ¿eh? Pero... ¿Qué graficazos tiene este juego? Buenos días, cariño. ¿Qué tal has dormido? Uf, no me gusta esa pregunta. Otra vez con pesadillas, dame mis caramelos favoritos, por favor. Caramba. What the fuck. Mamá, eres un limbo gigante. ¿A ti te parece forma de hablarle a tu madre? No, no, lo digo literalmente, mira. La gente cambia con los años. What the fuck. Bueno, eso es lo más importante ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Faltaba un no ahí, ¿eh? Que nada de todo eso es real. ¡Ah! Tú y yo no nos conocemos en el mundo real. ¿Cómo? El señor me agradece por el show, pero papá, no lo entiendo. Papá, ¿te crees que soy tu padre? Me faltaba un capítulo de esto, ¿no? ¿Qué has hecho a mis padres? Dime, ¿qué crees que vas a hacer? What the fuck. Pegarte un puñetazo en todos los morros. Ajá. Me has asustado con tus truquitos. ¿Pero esto qué es? He dicho derrotar a todo de mi familia, o sea que a todo el mundo dices. Ah, aquí te has cagado, ¿eh? Venga, hijo. Golpéame en la cabeza, es una orden, pero que... ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué? Narices. Está... pasando. Ah, he visto mariposas con más fuerza que tú, pero bueno, te voy a enseñar a pegar en condiciones. A ver, hablemos de esto. Coño, que hostia me ha dado. What's happening? Pues ese sitio, lo vi en el sueño. Esto no tiene nada que ver con el 1 ya, ¿no? ¿O qué cojones? A veces todo en la vida se reduce a un único momento. A un único combate. Pero la pelea que has de afrontar no se resuelve con puñetazos y patadas. Ni siquiera con la tita. Ni siquiera con una palanca bien gorda, hijo. ¡Oh! ¡Padre! Tengo miedo. No puedo hacer esto sin ti, padre. Por eso te queda otra. No me dejes solo, por favor. Nos vemos en Villarriba. ¿Qué? Ahora el prólogo, ¿y eso qué era? Muchas gracias, Sergio Emma. Mono para tú. Caray, qué desmadre de sueño. En fin, sea mejor que empiece con la rutina diaria. Buenos días, amiga Esterilla. Rutina diaria. Hala. Tingana. Hala esta. Hola, maquinote. ¿Qué para desayunar? No tengo un pavo. Petición no válida. Es la primera vez que me pasa. Voy a volver a intentarlo. Petición no válida. No hay comida disponible. Pero bueno. Maquinote, pon un poco de tu parte. Petición no válida. No hay comida disponible. Esta decisión requiere alguien más competente. ¡Mamá! Pero bueno, Lady B, muchísimas gracias por los 23 meses. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Piérdate, mamá! ¿Qué eres? ¿Que tengo hambre? Voy a saber dónde está la máquina expendedora. Fue mi primera opción, pero pone no hay comida disponible. Y si llamamos a un técnico. Solamente se sorprendería de que alguna vez consiguiéramos sacar comida de ahí. ¿No está muy fuerte el volumen? Os pregunto. ¿Quieres decir que hemos estado robando la comida todo este tiempo? ¡Ah, Nacho, llama! Claro que no, hijo. Menos mal. Tan solo no la pagábamos. Pero bueno. Pero eso es robar. Madre. ¿Y qué esperabas? Soy una pobre mujer enferma. Ya estamos. Le di los mejores años de mi vida a un hombre que... Mamá, por favor. Me abandonó, estando embarazada. Otra vez, no, por Dios. Será mejor que vaya a preguntarle a Henry. Ah, el mapa. ¡Pero bueno! ¡Pero esto es buenísimo! Henry. ¿Qué pasa, Henry? Es mi vecino favorito. ¿Qué tal, colega? ¿Vienes a ver otra película antigua? Pero vea, esto es lo que tiene que montar Henry la hostia. No, es que tengo un problema. ¿Qué ha pasado? La máquina expendedora de comida que no va. ¿Y has probado a darle un puñetazo? La han bloqueado porque al parecer hemos estado robando comida todo este tiempo. Nah, eso no popsé. Pero bueno, tú no sabías nada de eso, ¿no? Ya, pero... ¿qué comemos? Hombre, siempre tienes la opción de comprar algo en la tienda. Pero es que está fuera del barrio. Mamá no me dejaría ir fuera del barrio, Henry. Con todo el respeto hacia tu madre... que te coma los huevos, los tienes negros. Pero es que seguro que le parece bien que le compres una hamburguesa a tu vecino favorito. Supongo. Toma, usa el cambio para comprarte algo para desayunar. Pero no sé yo, ¿eh? La tienda está que hasta aquí la tienda, hostia. Grow up pair. Mira mucha rasca el pie, qué bueno. ¿A este qué le pasa? ¿Este es el portal del 1? ¿En el 1 era igual de tonto el nabo? ¿O cómo? ¡Ay, Futuramer! Hola, buenos días. Eres una cabeza en un tarro, estás hablando. Pues sí, tú eres un joven muy observador. ¿En qué puedo ayudarte? Quiero comprar. Vale, con... ¡Ay, Dios! Pero si es el Clipper fumado. Vale, colega, pulsa el botón verde para comprar objetos. Sé que sabes hacerlo. A ver, si no, ¿cómo has conseguido comprar este juego? No era que lo bajéis por torre. No. Lo cual es, bueno, ya sabes, ilegal. No. Bueno, eso, entras en un melón de color gris que... Voy a comprar la hamburguesa de Henry y el kit culinario. ¿Por qué estás en ese tarro? Voy a comprarme el cuerpo de un joven atleta. El caso es que vendí el viejo y antes de que pudiera comprar un reemplazo hubo una crisis. Malditos limos. El centro de alimentación reventó, así que ahora tengo que llevar estas pintas. Vaya. Bueno, muestra tu chip para verificar el pago. ¿Qué chip? Pues tu chip, Pepe. Que no tengo yo, Pepes. ¿Cómo que no? Todos los ciudadanos tienen uno. A ver, que yo vea el PvP. ¿Apu? Hola, señor Bobo Junior. ¿Has venido a robarme otra vez? Sí. Abre la caja que voy con prisa. ¿Qué queda? Tengo torneo. ¿Un robo? No mientras esté yo aquí. Te salvaré, tarro de pepinillos parlante. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué digo? Que no, si lo hemos escuchado. ¿Pero qué te parece si coges esta chocolatina y te vas a la mierda? Porque soy un... Un momento. ¿Es un estafador? Eso es bueno. Creo que está listo para deshacerse de eso así. No me he enterado de esto. Cógelo. Yo ya robaré en la tienda más para mí. Oye, pues eres majo, ladrón. Me gustas. Perdona, ¿podemos volver al tema del robo que no...? Ah, sí, hostia. Prepárate para luchar, capullo considerado. Oye, pero... yo sabía que no, era un juego muy chulo, pero... Esto es buenísimo. Voy a introducir habilidades en ranuras. Cada fila tiene una especialización. Habilidades de ataque, habilidades de defensa, habilidades... modificadores, vale. Usemos la habilidad de ataque, sí. Sin ataque. Omite la fase... Pulsa aquí para elegirla. Ah, vale. Pero eso no es boxeo. Eso no es boxeo. Diferentes habilidades activan distintas ventajas de escuela. ¿Cuánta energía tengo? Pero no puedo poner ninguna. Entiendo que solo ataque ahora, ¿no? Te va a matar, ¿por qué? ¡Ey, Hungry! Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por 48 veces. Mira los stats. Voy a pegar una paliza que va a puto flipar. ¡A luchar! Cuñu, cuñu. A ver, un momento. Hablemos de esto, ¿eh? ¡Eh! ¡Hablemos de esto! ¿Defeat? ¿El qué? Ah, ya está. Entiendo que subo habilidades, ¿no? Ah, vale, y hago más daño, pero los efectos, vale. ¡Alto ahí, canallas! Es que, ha sido él, no quiero ir una palabra. La ley del puño. Vosotros dos os vais derechitos a comisaría. ¡No, mano! ¡Que no es Mursat! Queda por no delatarme, tío. Sería un duro golpe para mi PvP. Los chivatos nunca acaban bien. Eso. Bueno, me gustaría agradecértelo. Pásate por la granja de limo si necesitas un curro. A ver, hijo, dime. ¿Qué has hecho con tu chip? Que no he tenido uno nunca ni no sé lo que es un PPP. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que mi madre no me deja salir de casa. ¡Menuda vergüenza! Tu padre no probaría semejante locura. ¿Mi padre? Yo no sé a mi padre. Mi madre nunca me cuenta nada sobre él. Era un púgil. Uno de los grandes. Es una pena que el resto de la información sea confidencial. Vaya. Eso de confidencia. Tengo que saberlo, señor. Es muy importante. Hijo, para acceder a esa información tendrías que ser agente de policía. Pues estoy listo para ser agente de policía. Castorcillo ansioso. Para empezar necesitarás 2000 PvP. Y aprenderte las leyes. Bueno, consigo 2000 PvP. La verdad es que suena bien la idea de convertirse en poli. En cuanto a esa peleita que tuviste en el badulaque de Apu, no voy a presentar cargos. Si es que badulaque no quiere decir tienda, ¿no? ¡Viva! Ni nada que ver. Pero no podrás salir de la comisaría sin un chip de la cabeza. Pero ¿cómo voy a saber que no está intentando controlarme? Me encanta este chico. Es que es precisamente para eso. Pero es por tu propio bien, escucha. PPP significa puntos de buena persona. Cuantos más tienes, mejor persona eres. Si consigues más de 9000, pasas a ser oficialmente una buena persona. Es entonces cuando puedes acceder a Villarriba, donde todos tus sueños serán realidad. Ay, me ha hecho mi sueño, que vaya. ¿Cómo se hace eso? Por lo general, la gente recibe PPPs por sus contribuciones a la ciencia, a la calidad, a las artes. Como por ejemplo un torneo a muerte de artes marciales. Sí, sí, en tu caso es el mejor plan porque eres tonto del culo. Y ahora hagamos de ti un miembro decente de nuestra gloriosa sociedad. Sí que se me hace Ghost in the Shell. Parece que esta pelea te ha dejado agotado. No te vendrá mal comer, bravo. Es que no me dejáis desayunar. Un criminal muy amable me dio una chocolatina. Pues cómetela. ¿Cómo extraño comer, caray? Ese dulce turrón de mantequilla. Tengo un buen aladito de turrón. ¡Eh, tú! ¿Tienes gusa? Échale un ojo a tu multipassport. Multipase. Puede que haya algo que me esté de vale. Aquí encontrarás todo el alimento que has conseguido, vale. Pero no te vayas comiendo aperitivos, Ondillón. No hagas que tu madre se ponga a lanzar improperios. ¿Eh? ¿Por qué? Y una última cosa. Todos los púgiles han de visitar el gimnasio de Silver. Claro, primero tengo que tener una chavita con mi madre. ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Estoy agobiado ya. Ah, mi madre. Me he quedado sin hamburguesa. Bueno, me he comido un chocolate. Yo te he metido, estaba preocupadísima. ¿Por qué me has estado mintiendo sobre mi padre? ¿Cómo? Si te ocurre hablarme así, ¿eh? Payaso, dímelo por favor. ¿Acaso desapareció? A ver, tu padre era luchador. El más grande que existió. Tal vez más de lo que le convenía. Justo después de enterarme de que estaba embarazada, participó en el torneo más importante del planeta. Intenté contárselo, pero él tenía la cabeza en otro sitio. ¿Dónde? En el culo. Después, Adri, ahora tengo que concentrarme. Como es natural, ganó. Y después de eso, puff, se esfumó. Se marchó, lo asesinaron, idea. Si te soy sincera, tampoco me quita el sueño. Nunca se preocupó por mí, por nosotros. ¿Por qué vamos a procurar? Dime, ¿por qué hacías? Estaba en la comisaría de policía. Ellos, al contrario que tú, sí saben algo. Y me están helping. Pero lo único que hacen es liarse puñetazos entre ellos. Y con los ciudadanos. ¿Cómo le llamaban a eso? Ah, sí, la ley del puño. Estás pidiendo a gritos que te llenen de moratones y traumatismos. ¿Qué actuación tengo? ¿Ser ingeniero especial? Si esta ciudad funciona a base de puñetazos, tendría que ser el mejor. ¿Eh? ¿Puñetero? ¿Puñetacero? ¿Qué? Seré como mi padre. Y no hay más que hablar. Pero... nada de pero. Llevas demasiado tiempo reprimiéndome. Y ahora si me disculpas, tengo que asistir a la entrevista de trabajo. Igual antes me cago. Lo iré decidiendo sobre la marcha. ¿Ya has comido? Sí, no, gracias a ti. No me comas algo antes de irte, grandullón. Vale. Es comida de la tienda, tienes que prepararla antes de comértela. El tiempo de preparación está escrito aquí, 1 minuto 30. Muy rápido. 3 de vida y 45 de no en qué. Es más saludable que la comida rápida, pero eso ya te lo debo... mira. Bueno, no sé lo que es el globo ese. El árbol de la historia. Anda, coño, qué guay. Oye, puedes llevar a Henry la hamburguesa que te pidió. Hablar con Little Bobo, solo la posibilidad de trabajar en la naranja, ¿vale? Visitar el gimnasio. Tú eliges, buena suerte. Vamos a darle la hamburguesa. Ah, vale, pero ya está. O sea, no tengo que hacer nada más aquí, vale. ¿Y esto? Más 15 de la efectividad de entrenamiento. Pero eso lo tengo que gastar. Ah, no, son efectos que tengo puesto, vale. Y mi comida. Yo he preparado una comida, pero no sé dónde está. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? No, yo he preparado comida para mí. No, aquí está la hamburguesa, eso ya lo sé. Digo la comida que me acabo de preparar, que me ha dicho que tardaría 1,5 minutos en prepararse. ¿Dónde está? Entrenar. Ahí está. Ahí está. ¿Esto qué es? ¿Por qué no me explica lo que es cada cosa? Voy a entrenar hasta que me duerma. Ah. ¡Más! Vale, te das comida, pasa 1,5 minutos. Hora y media, ¿no? Supongo. Estoy muy cansado, me voy a dormir. Ahora entiendo. ¿Esto sigue sin ir? Esto es comida. Vale. Me voy a ver a Henry. ¡Anda! Ahora llegaré a las 5:35. Vale, vale. Ahora voy pillando. No, Henry, tengo muchísima hambre, Henry. ¿Qué ha pasado? Digamos que me han arrestado. ¿En serio? En realidad me han ofrecido un trabajo y la oportunidad de descubrir qué fue lo que pasó a mi padre. ¡Te lo dije, muchacho! En cuanto a dinero ese, nunca lo he querido de vuelta. El cambio siempre ha sido tuyo. Voy a la tienda. ¿Lo has pillado? Es un juego de palabras. Como te ayudé a cambiar de rumbo... Sí, sí, que este... Sí, venga, hasta luego. Vale, pues... Beto, ¿te apetece ver una peli conmigo? Bueno, viejos tiempos. Necesito comer. Nada, qué coño. Ah, lo haces y ya está. Dime que me van a poner jungla de cristal aquí. ¡Ey, Rafa! ¡Muchas gracias para Raid! Estamos probando Punch Club 2, que de momento es una maravilla. He ido a las ricas pelis de acción, son joyitas. He venido a comer helado y patear culos. Y ya se me está acabando el helado. Entonces, ese alterófilo les da una paliza. En principio también moló mucho. Acabas de pasar por encima de la altera. Eso ha sido el último paso que vas a dar. Nunca pases por encima de la altera. ¡Nunca pases por encima de la altera! Vale. Oye, qué buena película. Mira, has conseguido algo de respeto de la vieja escuela. ¿Ah? Veamos qué vamos a hacer con él, ¿vale? Tienes unas ventajas de la película que puedes desbloquear con... ¿Cómo? Las ventajas te hacen parecer guay mientras haces lo tuyo. Elige la ventaja que sea más guay que las demás. Vale. ¿Dónde dices guardaba la altera? Te permite llevar más objetos en el inventario. Levantar pesas aumentará la fuerza de tus piernas, aumentar la velocidad de moverte por la ciudad. Es necesario conocer bien los conceptos básicos para hacer flexiones efectivas. Aumentar las actividades, vale. ¿Y esto? De un personaje principal a otro. Trabaja duro y no te... ¿Cuántos puntos tengo? Tengo 50. Aumenta la eficacia, ¿me voy a hacer así? ¿Qué tienes que hacer para desbloquear la ventaja? Comprar. Una victoria insignificante, pero pese a todo es una victoria. Ahora sabes cómo parecer guay a ojos de la vieja escuela, ¿vale? Tenía cintas viejas, vale. Sí, se las pido. Me podéis... me estáis explicando demasiadas cosas a la vez, que quede claro. Claro, pero no puedo hacer lo de las pesas. ¿Y esto? Ah, y esto. Ah, estos son los otros puntos que aún no tengo, vale, guay. Necesito comer. ¿Por qué hay Kant? Es de 8 a 10. ¿Y eso? Ah, vale. Necesitaría comer urgentemente. Pues sin comer. ¿En serio? Hijo mío, es que no tengo nada para comer. Vale. Vámonos. Ahora sí que puedo. No, no juego el primero, es la primera vez que juego. ¡Ay, no! ¡Yo quería ir a la tienda! Esto para ponerme en forma. Te he dicho bien, mira a tu alrededor, acabas de entrar en el futuro. En el gimnasio de Silver podemos convertirte en un joven Arnie. Siempre y cuando... Venga, es la alta tecnología lo que hace esta ciudad que sea tan genial. Sois unos payasos. El gimnasio de Silver está a otro nivel, más si lo comparamos con el desguace de esos topencos de la mafia rusa. ¿Has visto sus robots de combate y ese equipo de entrenamiento tan vetusto que se gastan tan vergüenza ajena? Suena bastante interesante, debería echar un vistazo. Vale. Averigua qué trama la mafia rusa como misión principal, secundaria. ¿Sabes? Con otros puedes convertirte, vale. Pero esto valdrá dinero, ¿no? Vale. Y ganar todos los combates es literalmente lo que siempre soñé. Dejémoslo en la chicha y apúntame. Vaya, vaya, vaya. ¿Tú también te has apuntado a la liga? Este tipo se ha quedado conmigo, ¿o qué? ¿Por qué no? En ese caso espero que subas una muerte horripilante. Pero bueno, pero este disgustazo. Tengo cosas mejores que hacer que ponerme a charlar con perdedores. Pero recuerda, si tu destino cruzarte con Lord Huey en el ring, te voy a dejar hecho cisco a tal nivel que nunca olvidarás esta paliza. Dios mío, tiene poderes de Vanishing. ¿Quién es ese? Ese es Way. Hace 20 años era un bandido, trabajaba para Bobo, uno de los criminales de la zona. En la actualidad, no obstante, tiene suficientes PvP como para hacerse llamar Lord. Como mucho será el Lord de los malos modales y las palabras extrañas. ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué corte, eh! Le voy a dar para el pelo. Si quieres afiar a Way, vas a necesitar muchos más PvPs. Pero puedes empezar ya con la liga. Hay un combate y un hueco libre. Ya casi como si fuese cosa del destino. Qué suerte tienes. ¿Ah? ¿Puedo comer? Uy, bo. 11 hombres y mujeres con muy mala leche que están listos para patearte el trasero, partirte la cara y destrozarte cualquier otra parte del cuerpo. Vamos. ¿Quién es tu enemigo en la lista de combates de hoy? Vale. Esta es la pelea que tienes prevista. Tu oponente parece ser un tipo muy duro. Echemos un vistazo. Ah, qué guay, puedes mirarlo. Aquí tiene sus estadísticas y su información de combate. Parece un poco débil. ¿Cómo ha hecho para llegar hasta aquí? Puede que tan solo esté aquí para hacer el tutorial. Muy bien, apuntémonos al combate. Por lo general hay que apuntarse de antemano. Hoy, sin embargo, es una excepción, vale. O sea, podría ver las mías, pero bueno. Ahora que leeré. Oye, está muy chulo este juego, ¿eh? Mi problema es que, claro, cuando tengo que hacer un directo que todo el rato tengo que estar leyendo sin parar, me cansa la boca del cerebro. Mierda, ¿qué me ha dicho? Ah, es a las 12:10 el combate. Vale. En días determinados. En dichos días hay una franja horaria en la que puedes participar en los combates. Por ejemplo, en la Liga Silver la franja va de 8 a 10. Tiempo restante aparece indicado. O sea, quedan 12 horas. Si no da tiempo tu pelea, se utiliza como derrota, ¿vale? Ah. Porque no puedo ponerme ninguna defensa, tío. Ya nada. Van a luchar. A ver. Este señor me hace mucho daño. I'm winning, son. Bueno, puedes cambiar las habilidades. Lo que yo pensaba que hacía patada, patada, puño, patada, patada, puño. Y va alternando, ¿no? Venga, a dormirla. La animación, o sea, los gráficos, el pixel de este juego de animación son una puta maravilla. Esto, no entiendo esta estadística. He mejorado 10 puntos, 8. No la entiendo. Es el escalado. Es que no entiendo. 5 más, 20% de fuerza. No lo conozco. Bueno, es un comienzo. Hasta mi abuela lucha mejor. Está a punto de empezar un anuncio, os aviso. Y te vas a pasar como a ella. Tendrás una muerte trágica y sufrirás de gota. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Oh, comida, por Dios! Vivimos en el mundo que triunfa el capitalismo. Y ya me debes $1. Vaya, por Dios. Calma, era tan solo una broma. De hecho, no lo era. Vale, sí que era una broma. Tendrías que haber visto la cara. Nos vemos, novato. Oye, qué buen combate. Y además has conseguido unos cuantos puntos de buena persona. Ahora ya sabes cómo ser, una buena persona. Voy a usar esos puntos para desbloquear nuevas habilidades de combate. Venga, va. Ah, no tienes ninguna habilidad defensiva. Probemos alguna, vale. Es que habilidad defensiva que prefieras. Hombre, esquiva siempre. Claro, es que no entiendo los puntos de energía estos. Voy a priviar la esquiva que me gusta. Puedes probar hacer algo distinto aparte de zurrarle a tu oponente. Vale. ¿Cuántos puntos tengo? 158. Aquí necesito más cosas, vale. Vale. ¿Puedo comer, por favor? Uy, por Dios. Empezaba a ver gusea. ¿Dónde está el súper? Aquí. Energía que gasta contra la barra de comida. Hostia, no lo sé. Ahora tengo un chip PPP. Lo cierto es que me preguntaba si, ya que básicamente protegí tu tienda... Ah, un favor se va con otro favor, claro. ¿Me harías un descuento? ¿Qué? Chicos, soy tan pobre que no me da ni para comprar un cuerpo. Nada de descuentos. Jo. Pero conozco a un tío que conoce a un tío. Yo creo que puedo llegar a algún trabajillo para ti. Vale. ¿Es una pizzería? Siempre quise probar una. No, tío, las pizzas se han acabado. ¿Cómo? Acabo con los limos. Para hacer fideo, bueno, también se ven. Ve a la calle de las discotecas y diles que vas de parte de Apu, vale. Comprar. Casi que bocata, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? Vale, me vale. Y... cintas. ¿Una cinta vieja? ¿Qué cintas? Pues esas cajitas negras de plástico la gente lo usa para ver pelis. Sí, recuerdo vagamente, están apiladas con el resto de trastos inútiles. Pues si no las vas a necesitar, ¿qué? ¿Me las puedes dar? Sí, claro, son $100, coño. Pero si acabas de decir que son trastos inútiles. Bueno, lo eran antes de que tú los quisieras, ahora son un producto. Cuánta razón. Da igual, no las necesito total y va a tirarlas a la basura. ¿A quién intentas engañar? El precio de cada unidad es $100, de un centavo menos. Venga, que te mueras. ¿Y ese quién es? La gente dice cosas extrañas. Vale, a ver, vamos a lo de los... Espérate. ¿Por qué no voy un momento aquí? A ver si tengo un combate más para apuntarme. Y nos vamos a la tienda de fideos. A las 12:50. Son las 11:10, vale. Comisaría. Calle de la discoteca. ¿Dónde me ha dicho que estaba lo de los fideos? ¿Eran las discotecas? Vale. Hostia, 1 hora y 20. No, tío, que entonces no llego a apuntarme al combate. Vamos aquí. Joder, todo es 1 hora y 10. Venga, toma por culo. Una y 10 andando, macho. Hace París esto. ¡Hola! Oye, en serio, gráficamente me sigue puto volando la cabeza este juego. Tiene un pixelar muy cuidado, muy mimado, muy chulo. Tiene una ansia muy guapa, esto es una maravilla. Entonces me dijeron que podría... ¿Quién te dijo eso? El dueño de la tienda ese que tiene ojos marrones y nada debajo del cuello. Ah, supongo que es colega de Apu. Si no me vendría mal con un par de manos más. Pero la mínima que me huela que eres uno de los rusos o esos bobos de hijos. ¿Sabes tú que necesito unas manos nuevas? ¿Queda claro? Cristalino, pero no era que Bobo Tachoro tenía un hijo. ¿Cómo? Pero lo que preguntaría, si supiese quiénes son los bobos e hijos. Sí me gusta. A trabajar, dame trabajo. Ah, es a las 7. Vale, pues me voy ahora sí al gimnasio. No entiendo esto. Si eran las 12 y pico, he venido 2 horas después. ¿Ya no me puedo apuntar? ¿What the fuck? Ah, vale, que faltaban 12 horas, es verdad. Perdón. Ya está. Sí. Hostia, qué cabeza. Pues más rápido, más resistente con estas máquinas neuroentrenamiento. Venga, déjame. Coño, ¿qué hace aquí el Gribus? Y este es el de Futurama. Ah, bueno, no sé qué. De aquí tenemos sitio, algo muy útil para después de una pelea. Todos... O sea, nos anote nuestro masoterapeuta. Sánate curva tu vida, es completamente gratuito. Recuerda que esto siempre es disponible para proporcionarte bebidas, ejercicios y comida. Vale. Recomendamos una transición completa a una dieta basada únicamente en la energía. ¿Qué pasa con esa piscina? ¿Y quién es ese tipo gordo? Es nuestro sistema de entrenamiento de lucha de realidad virtual totalmente envolvente, solo para nuestros invitados BEP. Vale. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme. Ah, este es el que vende las cositas, vale. Este es el doctor Sonosanote. ¿Y esto qué es? Me lo ha explicado, pero... ¿Me sube stats esto? ¡Ey, soy superpollo! Se va por 45 meses. Paga por hacerte más fuerte. Vale, pues pago. Vale. Es más rápido que hacer el entrenamiento en casa. Perfecto. Y este es estoy jodido de vida, del otro no se note. Pero vale dinero, claro, ¿no? Oye, qué a gusto. Comí. Vale, pues me voy a... Son las 4. Me voy aquí. Este es solo por la noche. Y bueno, pues tampoco puedo ir andando, tío. Es lo que me flipa. Vale, aquí todavía no me han dicho... Pero déjame desdén. Me voy a casa. A entrenar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A las 11 de la noche. ¡Entrenar! ¡A entrenar! No, no. ¿En serio? Yo alucino. Si Grievous masajitos Mardigan, ¿eh? ¿Por qué pone que está cansado si de energía le queda más que suficiente? No lo entiendo. ¿Tengo toda la barra de energía? Por la hora, pero si me tengo que ir a apuntar ahora en 3 horas, me tengo que ir a apuntar al gimnasio. Pues yo qué sé, pues me voy a sentar en la silla. No, estoy cansado y tengo hambre. El mundo de los adultos no es nada fácil, ¿eh? Sí, mamá, tienes razón. Sí, mamá, tienes razón. No deberías juzgar a la gente por sus acciones primero. Hay que conocer la historia completa. Sí, mamá, tienes razón. Es un chico adorable. Tú, mamá, mandó bocata. ¿Cuánto rato se sienta? Es lo que me interesa saber. Vale. Iniciando sesión, ya disponible. ¿Esto qué es? Vale, ya puedo ir hasta ahí. ¿Ahora cómo coño voy al gimnasio hasta ahora? Es que no lo entiendo. No entiendo cómo funciona esta mierda. Me va a puto reventar. Sí, sí, tendré que ir a currar, pero es que no entiendo. De verdad que no lo entiendo. Hasta las 6 de la mañana me puedo... Ya te has apuntado en 3 días el combate. ¡Ah, ya me he apuntado! Joder, pensaba que tenía que ir en persona a apuntarme, tío. Por eso es lo que me han contado. Han dicho, acuérdate de estar aquí para apuntarte. Vale, vale, pues nada. ¡Coño! ¡El Blade Runner! No estoy hablando contigo, chaval. Yo diría que sí. Te equivocas de persona. Déjalo en paz. Es expoli y le gusta beber de vez en cuando. Tendríamos que haber sido mejores. Ahora sí que estás hablando conmigo, ¿no? Para servir y proteger, decían. ¿Eras poli? Esa era mi profesión. Ex-poli, ex-inspector, ex-asesino. Hostia. Suena genial. ¿Qué pasó? Es difícil saberlo. A decir verdad, no lo sé. Problemas de memoria, ¿eh? Los polis siempre tienen un compañero. Quizá tu compañero se acuerde. Ya no tengo de eso. Hostia, ¿y esto no es del Half-Life? ¿2? Pero aún es un holopoli. Una vez me arrestó un holopoli. ¿Estás tratando de eso? Jo, no sé, fue bastante emocionante. Tienes juventud, no te preocupes, te pasará. A menos que empieces a arrestar a la gente tú mismo, claro. Entendido, pero ¿por qué es peor ser un holograma que estar muerto? Los hologramas son como cualquier otra máquina. O son beneficiosas o son un peligro. Si son beneficiosas no pasa nada. ¿Te refieres al libre albedrío? He dicho cuanto quería decir. Haces demasiadas preguntas. No tiene pinta de que quiera hablar del tema. Usted debería preguntarle al holosargento. Aquí hay temita. Empezad a trabajar. Vale, ¿esto cómo funciona? Yo le doy al play, gano 28 y... Bueno, le voy a dar a play. Ah, vale, lo mismo. ¿7 de la mañana? ¿Y cuándo duermo yo? Vale. Ahora que tendría que hacer ir a entrenar, ¿no? De 2 días y 55 horas. 55 minutos. Este solo es de 8 a 8. Joder. A las 7 de la mañana. Vamos aquí, a ver. Pero bueno. ¿Quién eres tú? A ver, el tipo del que te hablé. Has venido a buscar trabajo, ¿no? Sí. El puesto es tuyo, siempre y cuando estés dispuesto a reventar limos de lo lindo. Bueno, está hecho. Han acabado con las pizzas. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero este tipo que vuela. Es como la monja de los Blue Brothers. Entonces, ¿a esto te dedicas a ayudar a tu padre en la granja? Sí, no me queda otra. Tal y como dices, parece que no te gusta demasiado. Tampoco es que nadie me haya preguntado qué es lo que me gustaría hacer. Siempre he sentido que la vida era algo más, ¿sabes? Más que esta sucia ciudad con sus interminables guerras de bandas, con todas esas actividades ilegales y demás. Pero aquí nadie, ni siquiera mi padre, cree en una vida mejor. No obstante, tengo un plan. Si consigo suficientes pepes, podré huir de esta sucia ciudad y dejarlo todo atrás. ¿Y cómo pretendes hacerlo? Bueno, no nos conocemos tanto como para que te lo cuente todo, quizá más tarde. ¿Y qué hacemos con estos limos? Ahora los usamos para las máquinas expendedoras de comida. ¿Perdona? ¿Quieres decir que llevo toda la vida comiendo eso? Sí, y nunca te has quejado del sabor, ¿a que no? Supongo que no, pero es que son de nada. Vale. Está bien, me gusta. Cómete un limo. Ahora, yo no puedo trabajar más porque tengo hambre, asumo, ¿no? Tendré que ir a la tienda. Sí, tiene unas cuantitas referencias. Y va a secar. Dame comida, cabrón. Buah. Vale, y me voy. Ya he currado ahí. He currado aquí. Entiendo que... Bueno, puedo volver a currar aquí, me imagino. ¿Por qué me sigue...? Ah, no, porque me dice que tengo misión, vale. Yo casi que... Bueno, puedo currar más. Bueno, vamos a entrenar, qué coño. Sí, no tienes que hacer mucho. Es más ideal, lo que habéis dicho al principio. Es más ideal que otra cosa. Lo cual está guay, ¿eh? Niño, eres G. Te pareces a mí con la comida, ¿eh? Ah, sube level. ¿Dónde está la nueva tecnología disponible? Ah, aquí, vale. Patada media. Ah, consume un poco menos de energía, vale. Claro, es que la energía no la estoy calculando. Y esta barra tampoco es muy bien qué es. Vale. Entonces ahora voy aquí. ¿Dónde está mi patada baja? ¿Pero gasta más energía o no? Hay estadísticas que no las entiendo, ¿eh? Tengo 72 de energía. Vale. Cuanto más tengo de esto y más de pies, más energía tengo. Esto gasta... Esto no sé qué es el 1. No sé qué es el rank. Eso, no sé. Esto quiere decir que gasta... Omite la fase de ataque y restaura energía, vale. Ah, vale. Si no hago nada, gano 2 de energía. Aquí estoy todo el rato gastando energía, vale. Vale. A dormir. ¿Dónde puedo ir? Vale, que siguen quedando 2 días, ¿no? Bueno. Vamos a currar. No me expliquéis nada. Pero, uy, ¿se puede entrar al puti? Pero es que el juego tampoco... Hay cosas que no me está explicando especialmente, ¿sabes? Me voy a quedar con hambre. Hostia, es que ahora que hay hambre, tío. Joder, pues estoy en la shit. Uy, bo. Pues... Solo puedo ir aquí a comprar, pero... Que solo puedo comprar un bocadillito de mierda. Es un poco puñetero esto de la comida, ¿no? ¿Esto vale 20? Ah, porque da 15 de energía. Y el corazón aún no me han dicho lo que es, pero vale. Está en la nevera esto. Ya veo que se bloquea ya el proceso, pero es que estoy como estoy. ¡Ey, Zedger! Muchas gracias por 17 meses. Guapetón. A ver, si hablo con este, igual me hago colegui. A comprar. Ah, ese también vende comida, vale. O toca la mejora mezcla, vale. Producto natural, vale, 30. Vale, y luego hay una mejora de mezcla, no sé qué es. Para 2 me da, ¿no? Vale. Nice, dinerito. Me queda un día. O sea, quedan 15 horas. Vale. Aquí solo puedo ir por la noche, siempre me olvido. Pues sí, voy a comprar comida. Tengo pasta, voy a comprar comida. ¡Ey, Prince! Muchas gracias, lojuelo. Son 2 meses, muchas gracias. Hoy los que estéis por Patreon tenéis 4 cosas, ¿eh? Me falta poner los carteles y bla, bla. Vale. A saco. Vale, el desguace hemos dicho que no puedo. Eso es a las 7. Tres, dos, uno. Media hora. Let's go. Ah, ¿puedo hacerlo desde aquí o desde donde quiera? Este tío me va a puto reventar la cara, pero bueno, let's go. Ah, yo quería poner... No, vale, que lo puedo poner aquí, claro, claro. Esquiva. Claro, pero cuanto más pongo... más gasto, entiendo. A ver. Buah. Bueno, yo soy más rápido, pero... ¡Hostia! Madre mía. Porque yo solo tengo 2 ataques. Y él tiene 3. Ah, vale, por esto, vale. Me parte la cara, Me tenéis que quitar, por favor. Bueno, veamos qué pasa. Ahí, ahí. Bueno, nos hacemos más o menos el mismo daño, Lo que pasa es que él pica más. Claro, no puedo ni curarme ni hacer nada, ¿no? Mano, me esquivis. Ole. Ojo, 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 que round más de puta madre. Vamos, voy a quedarme así. A ver, a ver. Oy, bobo. Me falta training, Tampoco me puedo rendir, o sea que es lo que hay. Una hostia y fuera. A dormir. No, no, hay que entrenar mucho más. Vale, pero ahora he mejorado esto. Que no me lo explica, pero vale. Buen combate, vaya, pues parece que he perdido. Nunca te sientas mal por perder, el verdadero perdedor es el que ni siquiera lo intenta. Eso decía mi abuelo... El zapador, sí, que Dios lo tenga en su gloria, ¿sabes? Mientras te veía luchar he pensado que me gusta cómo te mueves. Estás intentando meterme ficha. No, a ver, que me refiero a que es como si hubiese visto los movimientos antes. Antaño tenía un amigo y se movía exactamente igual. Pero eso hace mucho tiempo, como mínimo 20 años. Tú aún serías un bebé por aquel entonces. Por un casual, ¿es ese de la foto colgada en la pared? Podríamos haber protagonizado tú a Londres y yo a California. Ahora llega. Espérate, espérate, vale. Recorcholis, ¿cómo narices no me di cuenta? Parecido es innegable, ¿acaso eres un clon de mi viejo amigo? No, es que parece que es mi padre. Ah, sí, eso mismito era lo que estaba pensando. ¿Cómo puedo encontrarlo? No sé ni por dónde empezar a buscar, lleva mucho tiempo desaparecido. Pero si quieres contar con una fuente fiable de información en esta ciudad, te recomiendo que visites los famosos archivos digitales de Villarriba. ¿Archivos digitales? ¿Qué es eso? Es toda la información que hemos recopilado desde la creación del propio universo. Lo tienen todo, hasta ese vídeo de Pam y Tony, pero bueno... Tengo una posibilidad de encontrar información sobre tu padre, va a ser allí, vale. Tengo una idea con 9000 PvPs. Vale. Cuéntame algo sobre mi padre. Bueno, era fuerte, hay quien diría que era el más fuerte. Y éramos amigos, podría decirse que éramos inseparables. Estábamos constantemente metiéndonos en situaciones divertidas. Podría decirse que tenemos 1.000.000 de anécdotas tronchantes. Ah, ¿y podría contarme alguna? Pues claro, deja que recuerde. La más graciosa... ¿Te acuerdas de alguna ya? La de Margen, coña, a mis años cuesta un mundo recordar cualquier cosa. Vale, vale. I need training. But I need money. Vale. Una paliza me ha dado. Tengo comida, creo. No tengo comida. Necesito currar. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha raideado? Lucifer Erebus, muchísimas gracias. Voy a puñetear unos gusanos gigantes por ti. Bienvenido a Tuti. Ah, vale, que estoy perdiendo... Vale. Ah, pero estoy ganando puntos de zapatillas. ¿En serio, tío? Me voy al catre. Señor Oscuro Luciel. Vaya. Tengo 3 días para pegarme con el mismo. Ah, no, es otro. Con este tendría que poder. ¿Cómo mejoró la vida? ¿Cómo me subo los corazoncitos con comida también? Puedo ir a currar ya al otro lado. Ey, Vástago, muchísimas gracias. Los 13 mesacos de amor. Gracias por acompañarme este viernes tontísimo. Os lo agradezco mucho. Ah, vale, con esto gano... Vale. ¿Y esto? Vamos a currar. Y luego tengo que ponerme a entrenar como una bestia, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Qué guay! Estoy mirando así de que llamar a la seguridad. Vale, perdón. Anda, ¿y esta casa aquí? ¿Y el jelly este? Vale. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Ah. ¡A currar! ¡Me cago en mi vida! ¡A currar! Se acabó. Vamos a comer y a entrenar. Tendría que haber pasado primero por el badulaque, pero bueno. Está guay, ¿eh? Sí, creo que hay cosas que podrían estar mejor explicadas, porque no me las están explicando, pero bueno. Hostia, entrenar te baja la vida muchísimo. Puñetazo lateral. El ataque directo no siempre es la mejor opción. Inflige más daño al puñetazo básico. ¿Pero gasta más energía? Sí, gasta uno más de energía. Me la suda. ¿Y esto qué es? La barra de arriba a la izquierda, la roja, amarilla y el verde que ya no queda. ¿Qué es? A la felicidad, no soy feliz. Pero lo seré. Me voy a poner como un puto mulo. Te vas a cagar. Eres un flojo de mierda, que lo sepas. No lo entiendo. ¿Por qué está cansado? Alguien que me lo explique. ¿Por qué me dice que está cansado? Ah, se cansa de hacer lo mismo. Eso es un detalle que me podrían haber dicho, ¿ves? Vale. Claro, pero es que las máquinas que tengo no... ¿Me sube esto a 120? Esto no entiendo. ¿Esto es para siempre? ¿Son mejoras permanentes o son pasivas? Es que no entiendo. Vale. Ahora lo he entendido. ¡Ay! ¿Esto es lo que cuesta? O sea, cuesta 4 de comida, 2 de energía y 4. 12 de comida, 6 de... Esto es lo que cuesta, es el precio. Junto con el dinero. Vale. No sé por qué no explican estas cosas. Sinceramente. No sé por qué tengo que darle una vuelta yo. No, es que además tiene un tutorial muy guay, ¿sabes? Te van contando las cosas, las estáis... O sea, todo... Ese es Max. ¿Qué estás haciendo? Intento comer. ¿Sabes qué es lo que intento hacer yo? ¿Dormir? Sí, intento dormir. No hagas ruido, chaval. Joder. ¿Pero qué debería hacer? Me da igual. Ve a la tienda a comprarte unas pipas. Bueno, tenés la máquina expendedora. Podría ser buena idea usar pastillas para dormir. Iría a preguntar a Apu, vale, pero necesito comer. ¿En serio? ¡Déjame comer, madre! Tengo 20 pavos, ¿eh? ¿Creo que este tío vende mercancía ilegal? No, yo no... Que haya vendido mi cuerpo no implica que venda drogas. No pretendía decir que... Leve los labios, Nacuajo. Apu no vende mercancía ilegal. Vale, entendido. Que no se te olvide. Y no vas a preguntarme nunca nada semejante. Vale. En esa máquina expendedora hay unos caramelos que muchos gentes dicen que les ayuda a dormir. Vale. ¿Tienes una máquina expendedora que vende caramelos para dormir como un tronco? ¿Qué? Por supuesto que no. Esa máquina expendedora no es mía. Tan solo la saqué los huecos para ponerla en la tienda. Vale. ¿De quién es? No es asunto tuyo, chaval. Vale, bueno, vamos, mira. Venga, va. Mother of the Year, sí. Moti. Venga, tonto jaleo, que estoy durmiendo. ¿Y cómo coño le doy la puta pastilla? Tento, pero hace mucho ruido. Puede que esos caramelos te ayuden, vale. ¿Dónde los has sacado? De la máquina expendedora de... No pienso meterme en la boca nada que salga de una máquina expendedora. De hecho, nuestro dispensador de comida es una máquina expendedora con cuota mensual. ¿Acaso no has oído lo que he dicho? Sí, pero me pareció que el badulaque de Apu era un sitio de confianza. Ah, ¿son del badulaque? Técnicamente sí. ¿Por qué intentas...? Me intenta poner la cabeza loca, dame esos caramelos. ¡Qué ricos! Pónmelos en ese plato. Vale, te los dejo aquí. Uy, empezamos con los caramelos. Y eso... Oiga, ahí detrás está mi cara, pero había dos persiguiendo a un pavo y le han dado una paliza. Por fin. Vale. Vamos a ver si entreno un poco más y me subo las estadísticas. Se le queda poquito ya. Ahí. Vale, ya ha sudado hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, no me queda comida. No me queda pasta. Quedan 10 horas, me tendría que ir a currar, conseguir pasta, comprar comida e ir a pegarme de hostias. Lo que me aguante esta comida será lo que ocurre. Que algo de dinero sacaré. Pipi. No llego, ¿eh? ¡Ah! Y a darse de hostias. O sea, que tengo que ir a casa a comerme esto. Es una putada. Tengo margen, ¿no? Para la pelea. Ah, me da tiempo de sobras. Mimitos a mi mascota para mejorar el humor. ¿Yo tengo una puta mascota? Vale. Estoy sin energía porque he venido cansado. O sea, antes del combate tengo que descansar y me tengo que curar toda la vida y tal, ¿no? Porque si no empiezo jodido. Contra domina hojas. Ya por 25 meses. Como la vida misma, correcto. Vale, ya voy entendiendo. Un momento, ¿eh? A ver. Caballero, voy a proceder a pegarle una paliza. Adelante. ¡Pim! ¡Pam! Vale, puede ser que yo tenga 3 de... No, voy restando energías. Hola. Esto no pasa, no salta, no vale. Un segundo, gente. Normal, me parece. ¡Hola! ¡Ey, Saf! Muchas gracias por 26 meses. Vamos a ello. Pegar una paliza a Johnny Cage. Toma, toma. Buah, es que lo reviento, ¿eh? Pero que soy Dios. ¡Mírame, padre! ¿Me ves, padre? Coño, la rodilla. Es un boxeo un poco extraño este, pero me gusta. A luchar. Porque tiene toda la energía y yo no. Venga. Venga, a dormirla. Venga, va. A descansar. Vale, mando más. Tengo muchos puntos de estos. Si no tengo pesas ni nada, es tontería. No me hace falta gastar los puntos ahora, no le veo. Vale, siguiente pelea. ¿Es en un día la siguiente pelea? No, el registro, coño, qué locura. Vale, tendría que ir a currar. Este es... No, este abre a las 7, con lo cual nos vamos aquí. Espérate, ¿llevo comida encima? No, vamos a comprar algo de comer, ni que sea, para aguantar un poquito más. La velada de pazos, de verdad. Venga, va. Hacer cash. Uy, me han dado un gorro. Ya voy a dejar de zurrar esos pequeñines. Va siendo hora de descansar. Pero aún no estoy cansado. Eso es bueno, es tal y como debería ser. Pero yo sí estoy cansado. Venga, a tomar por el culo. Vale, me voy. Vale, pues voy a comer. ¿Mi comida? Ay, que la toca hacer. Y me voy a hacer ramen. ¿Eso qué ha sido? Vale. Estoy apuntado, 3 días. Podría gastarme los 100 pavos, mierda. No he caído, tío, en eso. Podría gastarme los 100 pavos en comprar una cinta, pero es que, coño, voy bastante apretado. Y vengo sin comida. Me cago en todo. Está guay, ¿eh? Está muy, muy chulo que tenga que estar gestionando estas cosas de una forma tan agresiva. ¡Max! Vale, tenemos que ir a comprar comida. Tenemos que ir a comprar comida, no hay otra. Aún no he ido a esa zona, ¿eh? Molaría poder comprar comida que no tuviera que cocinar, coño. Venga. A comer. Igual también podría descansar un poco, ¿no? Y subirme la alegría por vivir. ¡No me jodas! ¿En serio? ¡Ay, la madre que me parió! ¡Que está ahí estirada! Ahora, ni un pavo. Hostia, mi madre, que por culo. ¿Cuántos tengo? De ese tengo 2 y tengo 1. Tengo que descansar. Sí, sí, vamos, sube a saco el corazón, ¿eh? Me cago en Ross. 2 horas, tío. Es que ya cuando... Claro, es que cuando llegue ya trabajo solo... Nah, 3 horas y media, ¿no? 3 horas y media de trabajo. Mira, me da. Vale. Tendría que entrenar. Espérate, espérate. Ah, no, que este era de... Oye, voy a ir aquí a tomar por culo. ¡Coño! Que aquí no he estado. ¡Ay, Dios mío! ¿Hay alguien? ¡Alto! ¿Quién anda ahí? ¿Este tío? Este tío es puto igual que el del Full Throttle. No, tenemos un cliente. No me gusta, parece el Game Fisgón. No tengo ni idea, pero vamos, como que es él. De lo que soy, solo un hombre trabajador. Venga, a trabajar. Ay, gatete. Venga, mostrate mi valía. Vuelvas a llamar eso, te despertarás con la cabeza entre las rodillas. Uy. ¿Qué mejor manera de mostrar lo que vale es que doblando esas cosas? Me está ofreciendo un trabajo, cuenta conmigo. Empezar a trabajar. Hostia. Tengo comida, tengo dinero. Bueno, dinero lo tendré ahora. Vale, venga. ¿Qué? ¡Ya! Me cago en tu puta madre. Me cago en la madre que os parió todos. O sea, si es que no me dejáis florecer. Si yo intento generar beneficios y no me dejáis. Muchas gracias, oh, Mimi. Buah, tengo que entrenar. No tengo un pavo, tío. Pero tengo comida, tengo comida, tengo comida. Vale. Puedo gestionarlo. Vale. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta por tu madre, que es tontísima. Me cago en la madre, el hijo y la madre que os parió a todos. ¿Cuánto queda? 13 horas, vale. No se puede así en la ciudad crecer, no, me están amargando la existencia. Quedan 10 horas. Vale, ¿hay algo? Yo tengo algo con lo que me pueda entretener, más que... Hay una puta mierda, ¿no? Joder. Bueno, durmamos. ...54... O sea, qué puta tensión, tío. ¡Me he equivocado! Oh. Mátame, camión. Mátame, camión. Claro, yo contra la gente que me estoy peleando... O sea, soy el Mark Lenders del boxeo. Mira, tenéis unos horarios que me los voy a pasar yo por el foro de los cojones, ya te lo digo ahora. El día que haga dinero os compro todas estas cosas y las tiro. Queda una hora. Y estoy reventado. Bueno. Bueno, cuidado, que tengo menos vida, pero cuidado. Vamos a probar. Coño. No me esquives, no. Uy, bo. Estoy en la mierda más absoluta. Ay, Dios, pero qué paliza me está pegando. Pero ¿cómo es posible esto? Te vas a cagar. Te vas a cagar, voy a saco. Voy a saco contigo. Métele, Johnny. ¡Pim! ¡Pam! ¡Uy, qué mala leche! No, quieto. Ahora. Dale, que aprenda al coletas. Hacer esquivas todo. Ay, toma. Coño, lo he reventado, Ojo. Ojo que alguien está empezando a hacerse caquita aquí, Uy. ¡Oh! Se ha remontado. Esto ha sido espectacular. Merecido. Anda, cúrame. Me quedé con gusa. Espectacular. Easy, a la primera. Esto es muy caro para lo que da, ¿no? O sea, ¿tiene algún sentido esto? Claro que no tengo la comida, es verdad. Vale. Pero yo tenía comida en la nevera. Me molaría mucho que me enseñara la nevera. Molaría mucho. Vale, tengo que hablar con el policía, es verdad. Patada media, que no acabo de entender yo lo de la patada media. Bueno, es para desbloquear otras. Bueno, gasta menos, ¿no? Vale. Me voy a ir a comprar comida, que es lo que tengo que hacer todo el puto rato. Comprar comida como un desesperado. Y me voy a la comisaría. Bueno, esto lo puedo llevar encima, me compensa. Vale. Hola, loco. Ay, perdón. Joder, llevo todo el día picándome este ojo. Que me estaba jodiendo la marrana muy fuerte. Ahora además a mi padre. ¿Cómo se decía que podía llegar a...? ¿No era este? Además a mi padre. Trinidad no llegué a conocer, al menos no tanto como conocía a su padre. ¿Qué? ¿Conoció usted también a mi abuelo? Así es, muchacho. Cuando miró el departamento, él era el estándar a alcanzar. Él también era poli, pero no uno cualquiera. No, no, no. Fue uno de los mejores policías que tuvo esta ciudad. ¡Buah, buah! Sí, eso es exactamente lo que decíamos cada vez que lo veíamos. ¡Buah, buah! ¿Qué? ¿Ya te sientes responsable? ¿Por qué no puedo hablar con...? Ah, vale, es el hola. Ya has vuelto, me temo que aún no tienes suficientes PVPs. De hecho, me está preguntando cómo es eso de ser poli, de solo poli. Pues es una maravilla, hijo. Puedo servir a la gran corporación y ayudar a la gente desde más allá de la tumba. ¿Por qué lo preguntas? Verás, he conocido a un tipo y... ¿Qué? ¿Quién has conocido? No me dijo su nombre, la verdad es que era... ¿Pero quién era? ¿Quién era? Tiene un abrigo largo, estaba muy frustrado y por algún motivo dio a los solo polis. Vale, es que este no es... Entonces este no es el de... No es... ¡Anda, coño! Si está aquí el Marco Fénix. Llevo mucho tiempo sin saber de él. Digo que este parece más el... Ahora estoy pensando que es el... Coño, el replicante. De Bajona. Bueno, es normal. Lo cierto es que antaño éramos compañeros. ¿Y qué pasó? Bueno, digamos que en este trabajo resuelves el caso o te conviertes en el caso. Y Cano se tomó mi muerte... Nada, mi muerte. Pero has vuelto, más o menos. Puede que K te haya comentado algo del accidente. No fue agradable. Ambos hicimos cosas de las que nos arrepentimos. Ay, coño, un holograma que hace una respiración, ¿eh? Ambos intentamos olvidar lo ocurrido. A K se le dio mucho mejor que a mí. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. La versión corta es que K cree que los holopolis no somos más que un puñado de recuerdos manipulados. Herramientas en vez de personas. Ah, ya ves. Ah. Pero antes de eso, iba todo genial. Nos íbamos siempre a comer rosquillas rellenas de mermelada de frambuesa. ¿Sabes qué? Quizá puedas ayudarme a conseguir que K cambie de idea. ¿Cómo? Espérate, llévale una rojilla con droga. Con frambuesa. Propicios días. Esta es su placa de policía. Para ti no significará nada. Pero para acá le traerá un montón de recuerdos. Y esta es la manera de dársela como prueba de que quiero hacer las cosas con él. Claro que sí. ¿Me puedo ir de aquí? ¿Sueñan los holopolis con no en qué? Quiero ver esa misión. Adiós. Sueñan los holopolis con ovejas eléctricas. Vale, tendría que comer. ¿Esto qué es? ¡Mierda de sitio! Me voy a mi casa. Estás acabando los caramelos, madre. Y te voy a tener que matar. Y me voy a... Claro, es que es tontería aquí ahora. ¿A qué hora es esto? Nunca me acuerdo, tío. Ahora es de 4... No, de 8 a 8, vale, es para la noche. Entonces tengo que venir aquí. Ya, se me solapan algunos curros, tío. Ay, no, coño. Aquí no va a dar tiempo. Bueno. Vale, ahora sí que tengo que ir aquí. Hostia, tú, que por culo, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? Tengo en la esquina roja. Genial, el tío lleva un pedal que flipas. Herculeo y aterrador, el enterrador. Hostia. Es un viejo programa de la tele, solía verlo con mi padre. ¿Sabes de lucha libre? Esos dos grandullones maquillados que se zurran uno al otro por diversión no me interesa. A mí me dan más las peleas de verdad. Tienes más en común con los luchadores de lo que te crees. ¿Y eso por qué? Si sabes juntillas el guión que te han escrito. Es otra persona la que decide cuándo ha llegado el momento de que beses la lona. Y la besarás, no te quepa la menor duda. Un hombre sabio dijo una vez: la vida es un asco y luego te mueres. ¿Cuándo han cogido una frase mía? Eres el antiguo compañero del sargento antes del accidente. No pienso hablar del tema. Ve acá. Te echa mucho de menos. O sea, chico, esta ciudad ya no es lo que era. ¿Cómo te lo diría yo para que me entiendas? Es el púgil más duro y con más mala leche al que has conocido. Solo que está disfrazado como tu adorable madre. No, mi madre no es muy adorable. Está esperando a que te inclines para probar esa tarta deliciosa que te ha preparado. Y entonces te pega una patada en las pelotas con tanta fuerza que nunca nada volverá a ser lo mismo. Sé que está siendo duro para ti. Por eso mismo el sargento me dio esta placa. A decir verdad, no tengo ni idea qué mierda es. Ni por qué todo el rato como si fuese un rastreador. Pero él me dijo que tú lo entenderías. Quiere que sepas que aún se acuerda, que aún le importas. Digo, permíteme que te diga que eres tonto del culo. ¿Sabes por qué pita como si fuese un rastreador? Porque es un rastreador. ¡Caramba! Y gracias a ti ahora saben exactamente dónde estoy. ¿Podrías hacerme un favor? Pues claro. Tienes el chisme de la basura, que es el lugar al que le corresponde. Y olvida que nos hemos conocido. ¿Eso no son dos favores? Y otra cosa, no confíes en nada ni en nadie, ni siquiera en mí. ¿Qué? Espera un momento. ¿Esa chica tiene tres tetas? ¿Qué? ¿Dónde? Me ha gustado mucho esta conversación, ¿eh? Rayos, y eso que me acababa de decir que no confías en él. ¿Cómo he podido picar? Dame trabajo. Y pollas. ¿Qué quieres? Pues hoy aún no lo he visto a tu Pokémon favorito. Tan duro como modesto, me caes bien, chico. Estás escalando la clasificación de este torneo como si fuese una escalera, pero una escalera facilita para niños pequeños. Gracias. Pero el próximo combate necesito que lo pierdas. ¿Cómo? El tipo que te vas a enfrentar es algo muy serio. Tiene muchos bebés. Por favor, déjate ganar por esta vez, ¿vale? Te lo compensaré. ¿Sabes qué? Me da igual que sea algo muy serio o no. No me gusta perder. Bueno, eso no puedo decirlo yo por ti, chico. Pero puedes creerme cuando te digo que será mejor para todos que pierdas. Me comes los huevos. Me coméis los huevos entre todos. Y me dejáis tranquilo que tengo que trabajar. Hostia. Venga ya, la mierda. Esta historia. Así que si no más fideo, no sé acaso qué. ¿Hace falta una moneda especial de este tío? Pero si puede ser más repelente. I need tweet. Tengo que escoger también si currar aquí o currar ahí. Pues se solapan las horas. Madre, que son las 9 de la mañana, por favor. The train. Hola, Cosval. Ojo. Ojo que estoy potenking de cojones. Vale, ¿dónde nos vendría mejor? ¿Qué nos vendría mejor hacer? No voy a abandonar. Me va a ganar, pero no voy a abandonar. Sería. Hostia, no tengo energía, es verdad, tío. Buah, ganas de perder el tiempo que tengo. No me había dado cuenta. Sí, mamá. Hoy estoy muy débil, me da que se avecina una tormenta geomagnética. ¿Ah? Detesto tener que pedírtelo, pero ya que vas a salir, ¿podrías traerme algo para sobrellevar este dolor de cabeza? Por supuesto, mamá, no hay problema. Te compraré algún analgésico la próxima vez que vaya al badulaque. No tengo nada, más que hacer, ni que gastarme el dinero. Hala, buenas noches. Tomar por el culo. Ya me estoy quedando sin comida otra vez, tío. Bueno, ya que estoy, me como lo que tengo encima y ya está. Hostia, se acaba la comida, pero rapidísimo. No sé realmente qué me compensa gastarme 12 para ganar 20 puntos, tío. Realmente no lo entiendo. Ah, bueno, mira. Claro, pero esto me da... Nada, qué coña. Me da de lo otro. Uy, que me he quedado sin dinero, soy subnormal. Pero si no tiene... Si no tiene. Ah, ¿tienes analgésicos? Ah, no son para mí, son para mi madre que no se encuentra demasiado bien hoy. Qué desgracia, en fin, aquí tienes los analgésicos, por favor. De esto, dale esto bien a tu madre, yo invito. Me quiero dar regalo. ¡Eh! Bueno, bueno, bueno. Qué culinario, ¿no? Sí, sí. Mamá, ya he vuelto. Anda, ¿estás de vuelta? ¿Me has traído lo que te he pedido? Por supuesto, madre. Yo te he dado un regalito para que te animes. Anda, que majo, pero si es mi tipo de chocolate favorito. ¿Sabes qué? Ya me encuentro mucho mejor. Nos ha jodido. A ti te regalan cosas y yo tengo que estar pringando como gilipollas. Tenía que te pases por la tienda de las que haces de mi parte de algún señor. Por el culo de algún señor. Vale. Te debería agradecer personalmente. Igual sí, así te aireas un poco. Realmente esta conversación es demasiado rara para mí. Luego nos vemos. ¡Tu madre necesita sexo! ¡Es así! ¡No pasa res! Lucas Oma. ¿Otra? ¿En serio? Madre mía. Madre mía, Tiny Bill, ¿cómo estáis? Y mira que ni os nombro ni nada, ¿eh? Yo no nombro a nadie. A ver. Antes de trabajar. Yo alucino. Lucas, yo alucino. Es el manager, el manager de Tiny Bill. Y nos da... Cuando juega juegos de Tiny Bill aparece por aquí, que está como pipeando y nos va regalando claves. Bueno, para vosotros, que es algo maravilloso. Así que... Open giveaway. Para todo el mundo, ¿eh? Podéis participar. Solo tenéis que copiar eso y pegarlo. Muchas gracias, Lucas. Ya te hablo, me dijiste que te podía hablar en español. Yo aprovecho. Menudo crack. Ya le podéis dar las gracias, ¿eh? Hey, Alex Miller, muchísimas gracias. El ganador o ganadora es... ¡el Nino! El Nino, hábleme por aquí. ¿Cómo que tongo? Dejar al Nino que se lleve algo. Ahí te tengo. Vale. Y muchas gracias, Juando. Muchísimas gracias por esos 4 meses. Te paso clave. Ahí la tienes. Y... volvemos a participar. Venga, todos para adentro. Si ya habéis participado, ya está, ¿eh? Hay un minino. Ay, coño, y un Terminator. Venga, ganador o ganadora es... Egort13. Escríbeme, Egort. Thank you very much, Lucas. Egort, no jadas. No pensaba. Ahí lo tienes. Me quedan un par más, ¿vale? Que vamos a seguir un poquito y luego la sorteamos. ¿Os parece? El dinero a ti no te llega a ningún lado. Tú no has ganado nada. Dos veces sigues sin tocarme, es trucadísimo. Que trucadísimo de la hostia. Ah, pero este me da fuerza. Con este mejora la fuerza. Vale, volveré. Te tengo que volver a tocar a ti, ¿de qué? ¿Qué? Payaso. A ti, Egort. Sí, yo asumo que la clave la tenéis y funciona. Si no me decís nada en el privado, porque igual no os leo en el general. Asumo que ya la tenéis y me olvido. Vale. Quedan 23 horas. Necesitamos Homer. Lo que me queda creo que me lo voy a gastar en el gimnasio. Sí, vender. I have already separated case from the next releases and some extra for giveaway. I will send it to your email as soon as I authorize it. Every release I will guarantee you access and whenever possible early access. Thank you very much, Lucas. No sé si llegaré a cada early y a cada juego que saque Tiny Bill, pero te lo agradezco mucho. No tengo ni idea, Wolfus. Si de momento no sé ni nada de las ramas. Vale. Este es el más sensato, ¿no? No, a mí me gustaría subir el de este. Vale. Vámonos. ¿Cuánto queda? 20 horas, vale, no me queda un pavo. Tengo que comer y descansar. Demasiado generoso, Lucas, ¿no? Vale, voy a dormir. Quedan 15 horas. La hora que es... No, son las 5. Vale, voy a currar aquí. Estoy muy potenquín de todo. Hostia, pero estoy muy triste, tío. Necesito dejar de estar triste. Es como la vida real. He hecho el... Sí, vale. Vale, quedan 2 horas. ¿No tiene? Hostia, pues me acaba de joder. Vale, ¿me puedo ir a casa? Sí. ¿Cómo llegó el combate? Hecho madre. Y le voy a pegar una paliza a este pavo que es que me revienta. Bueno, no, que coño. No. Lo voy a reventar. Se va a cagar. Que vengo potente, campeón. Uy, bo. ¡Ja! Uy, ahí. ¡Pim! No voy a perder el puto combate. No tienes que perder. No me ha dicho que pierda, pero me la suda su vida. Si lo acabo de conocer, no sé ni quién es ese tío. En mi casa, nadie a la hora de comer. Sí, dale. Hostia, me ha dado mucha chicha, ¿eh? ¡Ja, ja! En la ca... Uy. Vale, tengo que... Tengo que quitarme un golpe, necesito energía. Claro, es que esto no gasta energía. No entiendo las estadísticas, ¿eh? No las entiendo. Pero bueno. Hostia, que... Ahí. Menos mal que me he quitado eso porque es que... Hostia, me quedo sin energía, ¿eh? No va bien, no va bien. Me tengo que quitar más. A ver, muy mal se me tiene que dar. ¿Que alguien ha ganado? allá. Coño, que poco dinero me han dado por ganar, ¿no? No me han dado nada. GG. Vale. Antes he comprado comida. Ahora mismo no tengo misiones. O sea, básicamente es... hacer mi puta vida. Vale, pues vámonos aquí a currar. Aprovechemos. ¡Ay! Oye, revientalimos, dime. ¿Y este quién es? Es un tipo al que no le gusta tu trabajo. Ah, ¿eso por qué? Dice que les das mejores puñetazos a los nimos que tú. ¿Acaso es una competición? Algo así, me encantaría que lo demostraras que se equivoca. Si puedes derrotarlo, te quedas con su trabajo. Ponte a ello. Y me ha pegado con la pierna humana, ¿sabes? Joder. Está bloqueando, niño mierda. Ahí, 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 ahí. Uy, no, no bloquees, no bloquees. Tú esquiva, normal. Coño, hostia, la ha dado. Pero tú, ¿por qué no esquivas? Muy poca energía, tío. Venga, va, a dormir. A dormir, a dormir, a dormir. Porque me he cansado, tío. Ah, vale, menos mal. ¡Oh! ¿Y mi vida? Uf. Estoy en la shit. Me va a reventar. Métele, 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 métele. ¿Por qué no la ha metido? No le gusta a nadie. ¿Por qué no le ha pegado? No lo entiendo. Bueno, pues nada. Me cansé. Venga, tío. Eso es horrible, ¿eh? Eso es horrible. Y espérate que no le quedan caramelos a esta. Si te quitan los golpes, prioriza recuperar energía por encima de golpear. ¿Pero tanto, tío? Me ha parecido un poco exagerado, ¿eh? Por cierto, bueno, no sé si estará todavía Lucas aquí. Hablando de claves y de earlys y tal. Estoy abierto a acciones pagadas también. Estoy abiertísimo. Como dato. Creo que a estas alturas ya no conocemos suficiente como para que te confíe en mis secretos. Ven a la casa abandonada. Ah. Vale. Te ascienden en el trabajo, pero tienes que darte de hostias con el que le vas a quitar el curro. Como en la vida real. Vale, vamos a... Es que todo lo que tengo que me sube corazón, me sube poquísimo, tío. Ah, no, claro. Vale. Adres. Si me parece, por los 4 me sacos de rotación, monil. Iba a ir al gimnasio, pero no puc. ¿Has venido solo? Tu madre. Estoy mirando, estoy buscando referencias, ¿eh? Ahí, en esa... hay una parte de pantalla con un dildo que lo estoy tapando yo. Nunca nadie me había... Bien, bueno. Hay algo que considero que deberías saber. En mi tiempo libre, trabajo como pirata informático. ¿Cómo? Pues sí, en fin, el tema... Puedo piratearte el sistema de los BBB a cambio de una tarifa muy económica, claro está. ¿No podríamos acabar en la cárcel o algo así? Bueno, hacer algo así podríamos, pero no va a pasar, ¿verdad? Lo haremos también que nadie se dará cuenta. ¿Cómo? Puedo aumentar la cantidad de PvPs que tienes a combates de liga. Vale. Cosas de piratilla. ¿De cuándo estamos hablando? Cuanto menor sea la diferencia de PvPs entre los oponentes, menor será la recompensa. ¿Y qué tengo que hacer? El plan es tan básico como un guión de Steven Seagal. En primer lugar, te apuntas para un combate de la liga. En segundo lugar, te reúnes conmigo aquí y me pagas por mis servicios. Por último, te vas al combate y si ganas tendrás PvP adicionales. Como dice Bobo, cuando tiene un sueño todos son ganancias. ¿Qué opinas? Sí, sí. Piratea. Vaya. Si pierdes, perderás más PvP si el ganador se llevará el bote. La forma es bastante... Ah... ¿Software en tu chip? No. Mejor tener un chip es poder ponerle software. Son potenciadores fáciles de usar. ¡Eh! Algunos programas son para trabajar, otros facilitan la vida. Pregúntale a la gente de la ciudad. Encontrarás mucha gente que puede instalarte un software. Yo puedo instalarte el mejor programa si quieres. ¿Te interesa? ¿Qué haces el programa? Te mando notificaciones para que no te olvides de piratear tu próximo combate. ¿Y cuánto me costaría? Para ti, colega, será completamente gratis. ¡Hazlo! Pero una vez instalado, ¿lo puedo silenciar? Pongo mis PvP a disposición de Bobo. Considerar que la casilla anterior está activa. No. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Pero qué vivo es! ¡Pero qué vivo es, Bobo! Guay, Igor. Tiene el toyo. Me cago en la leche. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Que yo cuando acabe esto tengo que seguir editando, ¿sabes? No, tan bobo no es. Vale. Lo tengo que tener por algún sitio, ¿no? ¿O no? Aquí. Qué friki. Ah, ¿ves? Lo puedo silenciar, qué maravilla. Vale, pues... saco. A saco. Pirateado. Vale. Son las 3:30. Al gimnasio no puedo ir. Vamos a ir a currar aquí. Me pasa que estos acaban ya, pero bueno. Necesito 25 puntos. O sea, necesito ascender. Se acabó. Tío, acababan ya. Vale. Me voy al gimnasio. Voy a subirme el corazón porque lo tengo hecho una mierda. Fue ella, me lo rompió. Ah, tengo que pasar a comprar caramelos. Es que la madre que la parió. Vale. Y tendría que entrenar y mejorar mi equipamiento, que no sé cuándo coño... comprar. No. Tengo comida, ¿no? ¿Puedo ver la comida que tengo en la nevera? Estaría bastante guay. Pero no puedo. Puedo verlo si le voy a comprar, ¿no? Supongo. Vale, tengo dos en la nevera. Voy a comprarme uno más y pillo las pastillas. Porque si no, no me va a dejar mi madre hacer nada. Mira. Porque las he comprado. ¡A entrenar! Aquí te lo indican, vale. Let's go. A currar. Son las 12. Claro, es que son las 12. Todos acaban a las 8 de la mañana, ¿no? Es que una vez puedes ir, ya no te dice los horarios que tiene. Con este mejoro... Con este mejoro el azul, que creo que era la velocidad. Con este la fuerza, no me acuerdo. Venga, Grisha. Si es que de verdad que no me dejáis trabajar, cojones. Vale, necesito energía. Ya 23 horas. Necesito energía. Yo a este tío no le había comprado unas latas. ¿Por qué no tiene, tío? Porque a veces no tiene cosas. Eso es normal. Es verdad que tengo café. Vale, es lo que me había comprado. Eso me lo voy a poner antes del combate. ¿Qué hago? 23 horas. ¿Me da para comer? Pues se toma otra, tío. Se va a morir. Y ya no me queda nada. Bueno, no, sí. Me queda una chocolatina. No me cae... Ah, porque solo puedo llevar dos cosas. Coño. O sea, me podía llevar bastantes más. Vale. No voy a understand. Venga, dineros. ¿Me da para hacer 3 turnos? No, se acaba ya. Ah, no, mira. Vale. Quedan 12 horas. Hay que dormir. Hostia, que no he comprado comida, tío. Joder. Es que no puede dormir el chiquillo, si lo tienen reventado. Venga. Al catre. O sea, que no entrena especialmente para el combate que me viene ahora, ¿eh? Pero bueno. Venga. Hecho. Luchar disponible. ¡Ah, no, hombre, no! ¿En serio? Tengo mucho sombrero, bien señor. Yo quería meterme la bebida, tío. Me acaban de joder. No está tan mal, ¿eh? Me va a reventar, pero no está tan mal. Veamos. Coño, cómo bloquea el tío. Uy, wow. Joder, pica mucho. Pica muchísimo. Bloquea un huevo este tío. Vamos bien, pero... Sí, me centro en sobrevivir a saco. Joder, qué paliza me ha dado. ¿Por qué tú te lo paras todo? Dijo cuando se acaba de comer todo el combo. Ay, que me canso. Vale. Vale, me tengo que empezar a quitar cosas. O sea, este round no puede haber estas locuras. No hay más huevos. ¿Complicado esto? Pero le saco bastante vida, yo creo que aguantamos. Ay, mierda. Es que no tengo energía. Uf, guay, guay. Tengo que volver a jugar igual. No puedo gastar tanta energía porque me voy a caer, voy a perder un huevo de vida. No me lo puedo creer, tío. Me va a hacer lo mismo que antes. Me va a reventar. Gana por energía, sí, sí. Si le doy, no. Mierda. ¡Oh! 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 ¡Wow! Todo me suena, me enfrenté a él en el pasado, cuando un tipo me dio una paliza de aupa en el badulaque de Apu hace ya 20 años. Tú no eres el pringado, un pringado de relleno cualquiera, eres el puño oscuro. ¿Qué qué? ¿Pero cómo es posible? Venga, a tomar por el culo. Lleva siendo hora que alguien le diese una lección. Tengo que hablar con él. No te preocupes, lo volverás a ver. Este tipo de gente no suele estar mucho tiempo sin hacer acto de presencia. No he ganado un pavo y pensaba que los combates me daban dinero y ya veo que no. Oye, muy bien, ¿no? Bastante bordiú. Pues ala, vamos a hacer... Se acabó de guardar. El último sorteo, 2 claves más, ¿os parece? Venga, ya podéis entrar a participar. Ay, no, coño. Que tengo más claves. Eran 5. Están los mismos que... O sea, no he vuelto a empezar el sorteo. Están los mismos. O sea, que venga. Pica winner. ¡Va en caos! Totalmente injusto. No estoy de acuerdo con esta decisión del jurado. Ahí la tienes, vaya en caos. Te la acabo de mandar. Hello entries, venga. Moar. Ya podéis participar. Oye, muy chulo este juego, ¿eh? Y es estresante de cojones. Ganador de esta penúltima clave. Creo, ¿no? Sí. It's De Brono. ¿Dónde estás, De Brono? Hábleme. De tongo. De Brono, hábleme. O la resorteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resorteo. Resorteo. ¡Pam! Amakir. ¿Dónde estás, Amakir? Ya está, no, que he escogido otro participante, ya está. Amakir. 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 No, si veo que tampoco está, volvemos a empezar de cero y ya está. Amakir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Vale, pues... Venga, empezamos de cero, los que estáis aquí. Venga, os asumo que te has quedado la clave, ¿eh? El ganador o ganadora es... ¡Marcus BPM! Súper injusto esto, ¿eh? Tampoco estoy de acuerdo. ¡Marcus BPM! ¿Dónde estás, Marcus BPM? ¡Oh! Ahí te tengo. Creo que es esta. Déjame comprobar lo que le he hecho bien. Mierda. Esta es. Para ti, para siempre. Podéis seguir participando, que me queda una. Y ganador o ganadora de esta última cake que os regala Tiny Bill es... ¡Isa Compota! ¿Qué te sembla? ¿Qué te parece? ¿Ves? Este sí que estoy de acuerdo. Pero bueno, Isa, que te llevaste un metro Sodus hace un mes, pero ¿esto qué es? Aquí tienes... Sí, estaba atenta, hombre, que no. Pues ya está, gente. Me parece bastante feo esto que hacen los streamers de sortear cosas y que no me toquen a mí. Te voy a decir una cosa. Tienes razón, pero es que es un complot. O sea, lo hablamos entre nosotros. Fijaros, no queremos que te toque a ti, pero... ¡Laura! Hoy estaba preguntando por ti, tía. Digo, ¿dónde está Laura? Que hace tiempo que... ¿Te iba a hacer una raid hoy? Y digo, si es que no está, me dicen, está de vacaciones. Digo, ah, bueno, mientras... si no llamas que está bien, que dicen. No lo he puesto yo. Hoy es el lunes, pero espero que te lo estés pasando súper bien. Pero sí, hoy estábamos... Íbamos a hacer la raid, digo, hostia, voy a hacer la raid a Laura, que hace mucho... Y no estabas. Y ha sido un momento duro y triste. Adeu. Yo me voy... Bueno, yo agosto va a ser un puto festival. Me vais a ver de uvas a peras, ya verás. Me va a ir súper bien. Está muy chulo el juego, la verdad. Yo no jugué al primero, que ya me llamó la atención, pero no lo jugué. Y al final, mira. Que no te ojéis. No me queda nada ya. No me queda... Si os lo doy todo, ¿qué más queréis de mí? ¡Hostia! ¿Qué cojones más queréis de mí? Si no, me queda nada ya. Laura, me alegro mucho que hayas aparecido por aquí. Me das alegría. Felicidades a los ganadores y ganadoras de las gays. Pero yo me tengo que ir porque el Víctor, el viernes a las 7:20 de la tarde, tenía un plan que ya no tiene y ahora se va a dedicar a editar. Bueno, pues eso. Hasta influencer. Laura Rex, ¿dónde estás tú también que no te veo nunca? Ah, ¿cómo puede ser? Espero que estés muy bien. En ti estaba pensando, creo que ayer ayer, tuve que coger el metro por la noche. Estaba de vuelta, estaba pensando, espero que esté bien esta chica. Claro, al final, mi comunicación con la gran mayoría de vosotros y vosotras es veros por el chat, ¿sabes? Que no pasa nada, el día que dejéis de venir, pues dejad de venir y ya está, ¿sabes? O sea, no pasa nada, pero a veces lo pienso y digo, oye, ¿hace tiempo qué? ¿Hace tiempo qué tal? Entonces pienso, espero que estén bien. Sí, ahora me voy al gym, ahora mismo. Me echas de menos también. Hombre, gasa. Bueno, aquí lo hacemos right. Están aquí las mejores Lauras del planeta. Están todas en este chat. Es algo espectacular. Es algo espectacular. ¿Tú estás de baja? Mucho ánimo, bien, caos. Hombre, pero Iki Rangu... Juan JR, eres tontísimo. Laura, guapísima. Kaski, muchísimas gracias por los 41 meses. Guapidad. Pues como no vayáis con Poti, que por mí guay, Porque estoy mirando... Espérate un momento, ¿esto qué es? Y ya está. Y bueno, voy a gastar otra. Discípulos de Armitaje están jugando Transformers Deck Building Game. Tienen 8 personas. Es un juego de Transformers. ¿Alguien conoce a Discípulos de Armitaje? Porque me parece muy guay que esté jugando a Transformers. Sí, sí, sí. Un juego de Transformers de Deck Building, pero real, ¿eh? O sea, con las cartas que las tocas. Venga, va. Vamos para allá. Recordad que cada canal tiene sus normas, ¿eh? Es una persona que tiene cámara cenital con todas las cartas y está explicando el juego y tal. Cada canal tiene sus normas. Pórtense bien. La presencia. Un besazo. He hecho mucha ilu, ¿eh? Que aparecieras por aquí, de verdad. Que disfruten las vacaciones que te queden y te hablaré. Un beso, un abrazo. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí conmigo. Os dejo con Discípulos de Armitaje. Jugamos a Transformers Deck Building Game, que yo... Me ha volado la puta cabeza ahora. ¡Ahora Rex! Guapísima. Que me vaya muy bien también. ¡Calla, gata! Si es sorda, no sé para qué le digo nada. Adiós, Marcus. Pasadlo muy bien. Muchas gracias por estar conmigo esta tarde. Adiós. Os quiero mucho. Adiós. Raitar a Discípulos de Armitaje. Y una cosa más. Calla, se acaba el directo. ¿Qué cosas? Siempre me pasa lo mismo.